Muy buenas amigos, bienvenidos. Más vídeo entrevistas llegan a nuestro canal. Una nueva subida de montaña llega a nuestro regional. La subida a Llueva es la cita de montaña que ya está llamando a nuestra puerta. Una nueva prueba organizada por la escudería Ralión. Para esta ocasión y a través de videollamada estamos con Raúl Ochagavías, patrón de Ralión y organizador de la prueba. Buenas tardes, Raúl. Vale, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, ¿qué? ¿Ya lo tienes todo preparado y requete preparado? Bueno, ahí andamos ultimando detalles, estamos ya en la recta final, esta semana ya tenemos que cerrar cuatro pletos que nos faltan, pero sí, bueno, la tenemos ya prácticamente todo enfilado y nada, solo esperar y a ver si nos acompaña el tiempo. Tenéis que llevar los huevos a las clarisas, que con eso se arregla todo. Digo que otra nueva prueba de la incansable escudería Ralión. ¿Cómo te metes otra vez en este berenjenal? Porque vosotros ya hacéis unas cuantas. Nada, pues teníamos ganas de hacer una subida. Por la zona nuestra, pues lo único que podemos rascar un poco es la zona de la Junta de Aboto. Y pues teníamos esta subida de Llueva, que como todos bien sabéis, era el antiguo tramo de rallies que, pues, que tanto gustaba. Después de eso que asfaltado y ensanchado, pues como tramo de rally como tal, igual no tenía la esencia que tenía antiguamente, pero bueno, creemos que como subida de montaña pura y dura, sí que es un trazado bonito y pues nos tiramos para adelante con ella. No hay otro motivo para ella, ya sabes que nos gusta meternos en tríos. Sí, claro, esto es lo que hace falta en Cantabria, escuderías jóvenes, con gente joven y que prepare nuevas pruebas. Esto es así, ¿verdad? Sí, a ver, al final es como todo. Yo creo que en Cantabria tenemos la suerte de tener muchas pruebas, pero es que también tenemos muchos tramos y muchas zonas desaprovechadas, ¿no? Que bueno, si entre todos echaríamos para adelante el asunto, todavía tenemos un calendario mucho más extenso. Pero bueno, creo que tenemos muchas escuderías en Cantabria que se echan para adelante con la organización de pruebas y que es lo que hace falta, vamos, darle caña al asunto y no voy a atrás. Ni más ni menos. Esta temporada, el slalom de Colindres, que siempre es espectacular porque es una prueba grande, tenéis ahí un sitio muy bien hecho y tal, muy bien organizado, y la subida a Llueva. Con estas dos pruebas, suficiente para esta temporada, que como la hemos tenido, ni tan mal. Seguimos un poco con el... A ver, yo desde aquí me gustaría también agradecer la enhorabuena a todas las organizaciones. Tanto el año pasado sacaron pruebas adelante como este año, porque es muy complicado, ¿vale? El tema patrocinio está súper complicado porque no pues tal y como están las cosas, imagínate, vas ahora a pedir a una tienda, a un bar, y está la cosa complicada. La gente viene de un año muy duro, este año parece que ya la cosa retoma y vamos un poco mejor, pero es complicado. Entonces, pues bueno, nosotros el año pasado, como todos sabéis, tuvimos que cancelar el Sprint of Mayo 2 días antes de la prueba, que fue cuando entró el estado de alarma y el tema de la pandemia, y lo pospusimos para este año, lo aplazamos para este año. Este año hemos intentado echarlo para adelante, pero sí que es verdad que, bueno, pues tema de ayuntamientos y patrocinadores, hemos preferido dejarlo en stand-by y retomarlo en 2022 con ganas. Entonces este año sí que es verdad que lo único que hemos hecho ha sido el Slalom de Colindres, que la verdad es que ha sido un éxito como todos los años. El Ayuntamiento de Colindres nos echa una mano siempre, el sitio es idóneo para el tema de los slalom. Y pues bueno, esta subida de Llueva, que es nueva, bueno, las fechas no son las mejores, porque bueno, el tema de la luz, agua, también es verdad que venimos de este sábado del Rally Sprint Obregón, justo después es el Rally Altasón, también. Buenos amigos, los organizadores, está currando un rally espectacular y pues bueno, ahí estamos. Bueno, además vosotros colaboráis con otras pruebas porque se puede decir que sois incansables. Además, tú estás de oficial en la federación, estás en el nacional colaborando con tus pilotos, no paras. Sí, Manel, tú ya me conoces hace muchos años. Llevo en los rallies desde que soy un niño, que siempre buscaba a alguien que me tiraría por las cubetas y luego por volver a casa, pues yo me buscaba la vida. Y bueno, pues de una manera u otra siempre te gusta estar ahí metido, ¿no? O bien organizando, o bien echando una mano a otras organizaciones. Yo desde aquí digo que, vamos, cualquiera que necesite cualquier cosa, cuente con nosotros, porque
estamos siempre abiertos y pues, a cualquier cosa. Y pues bueno, sí, el tema de Nacional, pues es una pena también que tenemos pilotos aquí en Cantabria que por falta de patrocinio y por falta de ayudas, ¿no? Pues no puedan salir adelante. Ahora mismo tenemos a Sura, que evidentemente está ahí en la cabeza de tal, pero bueno, también tenemos a Mayasejo, que este año era como campeón de España de montaña en la categoría 3. Y pues bueno, Luis Canales, que este año está también en la Copa Kentucky, ahí con un buen papel. Y siempre nos gusta estar echando una mano a todo el mundo. Sí, digo que no paras. Entonces por casa te verán poco, mucho ajetreo. ¿No tienes un fin de semana libre, claro? Bueno, a pocos. Siempre intentamos buscar a esos que no tienen ninguna prueba, pero bueno, si no es por una cosa, es por otra. O sea, que ya saben que también me tipo en el tema de los clásicos, y si no hay una cosa, hay otra, así que no paramos. Uh-huh. Bueno, antes me has estado hablando de la nueva subida, ¿cómo nace? Digo que este es un tramo, como tú decías, que está reconvertido de los rallies a subida de montaña. Esto no se había celebrado y tal. Esta es moda, vamos, el otro día me decía Fernando Lavín, el organizador de la Magdalena, que ellos también habían cogido Yo Menor y lo habían cambiado a subida de montaña. Esto es lo que habéis hecho vosotros con la subida de Llueva a Fuente las Varas, como me hiciste. Eso es, al fin y al cabo no, el trazado, tanto de la Magdalena como me comentas, de nuestro amigo Fernando Lavín, que desde aquí le mando un saludo, que bueno, pues son carreteras que en su día se hicieron de rally porque era un asfalto malo, estrecho, al igual que Llueva y que muchas otras en la zona. No queda otra que amoldarse a lo que tenemos ahora. ¿Se podría hacer en el tramo de la Magdalena de Río Menor un tramo de rally? Evidentemente que sí, como se hacen en muchos otros sitios. Pero sí que es verdad que tanto Hoyo Menor, la Magdalena, como Llueva, como muchas otras de la zona, están más acordes ahora al tema de las subidas. Es una carretera ancha, conserva, lo que es Llueva, conserva casi en su totalidad el trazado antiguo, o sea, lo que son las curvas siguen estando. Lo que pasa es que se ensanchó y se casó. Entonces, bueno, pues hay que amoldarse. Y si no, pues no podemos hacer un rally porque quizás no es el atractivo ese tramo para una prueba de rally o rally sprint, pues hay que hacer una prueba de montaña, que es lo que pide esa carretera. Charlando con la gente de las carreras, me decían que es una subida que puede gustar mucho a la gente, y con un vehículo Carcross o Speedcar se puede estar muy bien arriba, ¿verdad? Sí, Manuel, la verdad es que la subida, como te comentaba, el trazado, lo que es el trazado, las curvas son el 90% de su totalidad son igual que antaño, con la carretera antigua. Es una subida bonita, se podría alargar un poquito más, pero bueno, por temas de seguridad y para ser el primer año preferimos dejarlo así. Son 5 kilómetros justos. Yo creo que la subida de montaña como tal tiene toda la esencia, tiene zonas rápidas, tiene zonas lentas, tiene zonas muy bonitas en las que si la gente no va un poco listo puede ver mucha subida, porque hay una zona panorámica, pues solamente a mitad de subida, que se ve las paellas y bueno, es una zona muy bonita y que merece la pena. Comencemos a desgranar la prueba. La prueba, ¿cuándo comienza? Dime lugar y hora de las verificaciones, tanto técnicas como administrativas. Empezamos el viernes día 5, con verificaciones tanto administrativas, que serán en el Centro Cívico de Badames. En ese mismo Centro Cívico tenemos un aparcamiento que le acondicionaremos para los remolques, para que la gente pueda dejar ahí sus remolques. Y luego justamente delante tenemos la pista polideportiva de Badames, que es donde haremos las verificaciones técnicas. Esto a partir de las 5 de la tarde del viernes día 5. Se terminan las verificaciones, los coches dormirán en régimen de parque cerrado ahí mismo en la pista de Badames. Y el sábado día 6, a partir de las 8 de la mañana, abrimos el parque cerrado. Subiremos todos los vehículos en caravana escoltados hasta la zona de la subida, hasta Llueva. Y nada, y la primera de las pasadas comenzará a las 10 de la mañana y 1 hora 45 después la segunda, 1 hora 45 después la tercera y 1 hora 45 después la cuarta.
La cuarta de las mangas tenemos prevista que esté para las 3:15 de la tarde. Ahora con todo este cambio de hora no podemos irnos mucho más, porque entre que, pues bueno, a las 6 de la tarde de noche y la zona, el valle no acompaña en el tema de luz, pues esperamos que para las 4:00 de la tarde podamos terminar. No, entonces lo ventiláis rápido. Después, las asistencias de los vehículos participantes estarán también en el acceso a la prueba, el verdadero espectáculo de las subidas de montaña. Eso es, volvemos a... seguimos la línea de la montaña de toda la vida. Tenemos la carretera que entra de San Miguel de Aras hasta Lleva. Es una carretera ancha, dos carriles. Tenemos una zona justo antes de Lleva, una carretera muy larga, de unos 1.500 metros, una cosa así, y ese será el sitio para la asistencia. A priori, si no pasa nada, ya nos están llegando las inscripciones con la gente que comparte y no comparte asistencias. A priori, marcaremos las asistencias en la carretera, ¿vale? Cada uno tendrá su sitio, y los que hayan hecho la inscripción que comparten asistencia con alguien que ha dado puntos, y ya te digo, volvemos a... continuamos la línea de las asistencias en la propia zona de presalida. Como yo digo, el verdadero espectáculo de las subidas de montaña. Yo, claro, llegaré tarde, me liaré a cascar, no sé si veré algo, así que ya hablaremos. Repíteme otra vez, por favor, los horarios de las mangas de entrenos, la de entreno y las mangas oficiales. La primera de las mangas es a las 10, 10 de la mañana del sábado día 6. La segunda a las 11:45. Y 1:45 después... la tercera, o sea, Manel, generalmente se suelen dar 2 horas entre pasadas. Se suele hacer a las 10, a las 12, a las 2 y a las 4. Nosotros lo que hemos hecho es quitarle 15 minutos a cada pasada. Como tampoco esperamos una lista de 10 y pico coches, para tanto que el aficionado vea coches más de seguido y no esté esperando una hora en la cuneta, como también para terminar cuanto antes, porque ya te digo, las fechas. Al final, en un rally sprint no hay problema porque se tarda un poco de noche, porque son coches, tienen luces, tienen parrillas, pero la montaña, claro, contamos, como bien decías, tenemos en Cantabria un campeonato de car cross, montaña bastante amplio, son coches que no tienen luces, las barquetas, los CMs, entonces tenemos que mirar también el tema de la luz, no queremos que se nos eche la tarde de noche encima y no tener luz. Entonces, por ese es el motivo que le hemos quitado a cada pasada 15 minutos y al final de las últimas ganamos 45 minutos. La última manga, la tercera manga oficial será a las 3:15. Pues nada, tenemos que apretar un poquitín al Corsa, sacarle las bielas por un costado para llegar a la hora que me toca currar. La entrega de premios, más o menos, ¿a qué hora lo tenéis estipulado? La entrega de premios la tenemos puesta en el programa de hoy sobre las 6:30 de la tarde. Al contrario que en algunas subidas, incluso que nosotros hemos organizado, si nos lo permite el tiempo, nos gustaría bajar el parque cerrado de la subida, nos gustaría bajarle a la pista de Badalos. En vez de hacer, ya sabes tú que en el 50%, en la mitad de la subida se suele hacer el parque final arriba, ¿no? Sí. Termina la subida, se quedan los coches arriba media hora o 45 minutos, se sacan las clasificaciones y después cada uno se va donde quiere. Nosotros no queremos hacer así, queremos que termine la subida y cuando llegue el último coche arriba, comenzar a bajar y ir todos los coches en caravana a Badames otra vez, de donde salimos por la mañana. En la pista de Badames hacer el parque final y ahí mismo... se sacan las clasificaciones, el parque se abre, la gente evidentemente que tenga premios se quedará ahí y la gente que se quiera marchar se podrá marchar y sacar su coche del parque. Entonces el parque final le tenemos en Badames, ya te digo, si vemos que la climatología no acompaña y el día se ha hecho muy pesado, pues se cambiará y sacaremos un anexo en el que diremos que el parque será arriba y ya está, ¿no? Pero vamos, nos gustaría bajar el parque a Badames y allí mismo Badames, en la pista polideportiva, haremos la entrega de premios, te digo, a eso de las 6:30 de la tarde. Digo que yo creo que esta idea que has tenido es muchísimo mejor, por lo menos luce más la prueba. Luce más la prueba, luego están por allí lo que tú dices, los que tengan premio y el resto pues que marche. Yo creo que es muy, muy buena idea esa.
Aquí en Cantabria lo hace la Bradiga, y ahora sí de cabeza no recuerdo que la hagan nada más, pero yo creo que bueno, gusta también, porque al final el parque en las subidas hacia arriba, no hay público porque están los coches ahí a nivel en régimen de parque cerrado final, y bueno, yo creo que bajarles abajo es un aliciente que bueno, la gente puede tomar algo por ahí luego, echar una parada, están con la gente de la asistencia, con los amigos. No sé, si podemos lo haremos así, ¿vale? Mucho mejor. Digo que la prueba, esta no tiene accesos, ¿verdad? O tiene accesos que sabrán más o menos los lugareños por salida y por la llegada, vamos. Sí, quizás es uno de los peros que le busca la subida, aunque también es verdad que a veces que a nivel organizativo es mejor, porque no tienes problemas de que se te metan coches ni historias, ¿no? Pero bueno, como acceso como tal para vehículos no tenemos, ¿vale? Hay un par de accesos que se puede llegar con un todoterreno, con un quad, con una moto, pero como acceso asfaltado y en condiciones para subir con el coche, no. Entonces, los únicos dos accesos que hay serían por la carretera que sube desde Verán, Hazas de Gesto, Solórzano y Alto Fuente de las Varas, y luego la carretera que entra a Llueva, que sería desde Treto, Acarasa, Bádames, San Miguel de Aras y todo. Inscripción, ¿qué inscripción se espera? ¿Ya me puedes adelantar algún piloto que podamos tener? Sí, bueno, no te voy a decir que estoy un poco disgustado porque no lo estoy, porque entiendo las fechas en las que estamos, la economía quizás no está a final de año ya todo lo bien que estaba en enero o en febrero. Bueno, ahora mismo hay 40 y pico inscritos. Las inscripciones se cierran mañana a las 8 de la tarde, entonces todavía tenemos 2 días de margen. Yo inscripción espero unos 55 o 60 coches, que bueno, va a ser la primera edición, creo que no está mal. Pero bueno, busca tener coches. Yo no quiero tener 100 y pico coches o 100 coches. Pero bueno, 70, 80, yo creo que para mí a nivel organizativo es la cifra perfecta, ¿no? Pero bueno, 55 o 60 coches, yo creo que está muy bien. Y bueno, pues tenemos ya 40 y pico inscritos. Me parece que, como te comentaba antes, la Copa Car Cross de montaña, que yo creo que ha sido un éxito en Cantabria, porque pues creo que de los 40 y pico que hay, 10 o 11 ya son Car Cross. Tenemos a Mario Asenjo, campeón de España. Tenemos a Miguel Gutiérrez con la Norma. Tenemos a Rubén Echevarría con el piloto de Recambios RMA, que lo dejó un par de años y ha vuelto. Bueno, yo creo que la lista va a ser una lista vistosa, va a haber un poco de todo y que, bueno, pues que hasta mañana a las 8 están abiertas las inscripciones, que se anime la gente, hombre. No, no, claro, va a estar la cosa bien. Hay Mario celebrando el campeonato, Rubén, que lo que tú dices, no se tiene que descuidar nadie, porque a mí me decía, no, no, si estoy oxidado, oxidado, me decía la Magdalena, digo, joder, para estar oxidado lo has hecho muy bien. Y luego en las siguientes pruebas también lo ha hecho muy bien. Y bueno, oye, esta será la prueba de despedida, pero lo que tú dices, para ser la primera no está ni tan mal, creo yo. Otra cosa, patrocinadores principales de la prueba. ¿Quién os ayuda? ¿Quién pone, como decía el amigo, el clin clan, clin clan? Pues mira, casi que te los puedo decir todos, porque como he comentado al principio de la entrevista, doy la enhorabuena a todos los organizadores que hacen cosas, porque el tema del dinero está complicado. Te los puedo decir prácticamente todos, porque casi casi si me voy a alguno ya me pueden perdonar. Pero bueno, tenemos a Grupo Incera, materiales de construcción, contenedores, transportes, bueno, excavaciones. Tenemos a Beko Automoción, concesionario de aquí de Laredo, que conocemos todos. Tenemos Bar El Rincón de Bádames, Transportes Víctor Peña. Bueno, Mané, no te los voy a, te voy a decir un poco por encima de estos, el Ayuntamiento de Boto, porque no me quiero dejar ninguno. Pero bueno, yo creo que en el cartel se ven todos perfectamente. Dar gracias a todos ellos, dar gracias bueno, a toda la gente que nos ha hecho una mano, a la federación, a vosotros los medios, que bueno, que al final no lo tenemos en cuenta muchas veces, pero yo creo que es que el regional cántabro, tanto a nivel rallies, montaña, rally sprint,
tú entras en las redes sociales y siempre te sale algo por algún lado. Y bueno, pues somos una comunidad pequeña, pero en este tema del automovilismo yo creo que somos muy grandes y que tenemos que dar gracias a toda la gente que nos echa la mano, a los medios, al público, a los ayuntamientos, a todo en general. Sí, pero piensa que, como tú dices, los medios, si no estuvierais vosotros, no se podía hacer nada, porque hay muchas pruebas, muy muy buenos organizadores. Yo llevo 21 años en el circo y lo he visto todo, la subida, la bajada, y otra vez como he vuelto a subir otra vez, las inscripciones, las pruebas cada vez mejor hechas, esa ayuda que hay entre organizadores, que es como tiene que ser, creo yo, y yo creo que vamos por un muy buen camino, y a ver la temporada que viene, a ver qué dice. Pero bueno, yo creo que sin vosotros esto no se podía hacer. Sí, al final es una piña todo, Manel. Está el organizador, está el piloto, que sin pilotos no se puede organizar, está el público, que sin público, ¿para qué lo vas a hacer? Los medios que estáis ahí siempre echando la mano, y bueno, yo creo que chapó por todos, y bueno, que no creo que no tenemos nada que reprochar a nadie. Está todo encantado, yo creo que está todo a nivel campeonatos de automovilismo de 10 ahora mismo. Perfecto. ¿Algún consejo que le quiera dar al público que acuda a la nueva subida llueva? Pues lo de siempre, que se sitúen en lugares seguros, que no den mucho el tema a los comisarios, que al final, joder, los comisarios, yo he ido mucho de comisario, Manel, pero la gente que a día de hoy te llama y dice, oye, es que me echaron la mano, ¿qué tal? Es gente, evidentemente, que a nosotros, organizaciones pequeñas, viene desinteresadamente, porque les damos por la mañana una bolsa, un bocadillo y un poncho para el agua por si llueve, unas latas y unos lambisques, como digo yo, ¿no? Alguna cosilla de estas. Y bueno, y al público que intente madrugar, la carretera se cierra a las 8 de la mañana, hay zonas bonitas, si la gente tiene oportunidad, que se tire a mitad de subida, que al final son 5 kilómetros, Manel. La subida está muy bien, pero lo que tú dices, también hay que mirar todos los comisarios y todo eso. Otra de las cosas. ¿Dónde te va a tocar estar a ti? ¿Con el coche de seguridad para arriba y para abajo? Estoy de encargado de seguridad, pero ya sabes que yo, mal por mí, ¿no? Es un defecto que me gusta estar en todos los sitios, ¿no? Entonces, no sé, porque he estado barajando la posibilidad de salir con el coche de seguridad y llegar arriba y hacerme un enlace y volver abajo, por el tema de estar en salida, porque hay algún problema, porque, bueno, pues siempre tienes que estar ahí, ¿no? Evidentemente, durante el transcurso de la subida, a corto tramo no se puede ir, y bueno, pues no sé. Estoy todavía barajando posibilidades, ¿vale? Te digo, si subo arriba, tengo unos 15 minutos para volver a salida, aproximadamente. Por otro tramo, bueno, pues ahí estamos, barajando posibilidades. Pero bueno, tenemos... Gracias a Dios tengo a la gente muy competente, que la verdad que me hacen estar tranquilo en cuanto al nivel organizativo, y bueno, pues que no tengo problema tampoco. Perfecto, pues nada, Raúl, darte las gracias por estos momentos, nos veremos por allí, como te decía, yo llegaré tarde que me toca currar, y eso, muchas gracias por todo, que estás súper liado. Y a ver, que seguro que la nueva subida llueva es un éxito como todas las pruebas que vosotros organizáis. Vale, Manuel, muchas gracias a vosotros. Gracias. A todos ustedes, señores, ya saben, la última cita de montaña es la subida llueva, una nueva prueba de la Escudería Ralión que se celebrará los próximos 5 y 6 de noviembre. Por allí nos veremos y hasta la próxima.